Desde el Estadio Armando Maestre de Papayón les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro clip informativo. Un niño de 10 años se ahogó en un tanque en su vivienda en el corregimiento de Arjona, jurisdicción de Astrea. La víctima fue identificada como José Antonio Piñeres Ortiz. No acepto ninguno de los cargos formulados en mi contra. El excomandante del batallón La Popa, coronel Hernán Mejía, no aceptó los cargos por falsos positivos en el departamento del Cesar. El tribunal señaló que Mejía Gutiérrez abusó de su posición como alto oficial del ejército y utilizó los recursos humanos, logísticos y financieros del Estado para crear en el batallón La Popa el ilegal aparato organizado de poder a través del cual causó la muerte y desaparición de integrantes de la población civil. Una mujer identificada como Jessica Martínez fue herida con arma cortopunzante a la altura del cuello y del rostro. De acuerdo con el reporte policial, el responsable del ataque sería el conductor de una motocicleta en la que se transportaba. Los hechos ocurrieron en la vía Valledupar-La Mesa. La fémina está siendo atendida en una clínica de Valledupar. Una manifestación pública se llevó a cabo en contra del alcalde de Codazzi, Hernán Vaquero, debido al incumplimiento reiterado en el pago a los contratistas y trabajadores que han estado involucrados en varios proyectos de infraestructura en dicha localidad. Y haciendo protestas por nuestros pagos. Tengo toda esta cantidad de personas aquí esperando por un pago que no se ha hecho porque el señor de planeación dice que no va a recibir la obra, que no le parece que está terminada. La obra está terminada al 100%, el trabajo está garantizado, bien hecho, y se rehúsa a tomar por lo menos la visita o aceptar de asentarse con nuestro jefe para que le hagan cancelación y él cancela a nosotros. Un debate de control político se realizó en el Consejo de Valledupar sobre el Sistema Integrado de Transporte SIVA. La gerente Catrizza Morelli habló sobre el estado de los buses y las problemáticas que afronta dicho servicio en la ciudad. Es innegable que la ciudad se motorizó completamente, quizás porque duramos mucho tiempo en que no había un transporte público eficiente, seguro, cómodo, y la gente fue o adquiriendo su moto propia o subiéndose a la mototaxi. 5 individuos buscados en Estados Unidos por narcotráfico fueron arrestados en Valledupar y Aguachica Cesar en operativos de la Dijín de Bogotá. Las capturas realizadas con órdenes judiciales dejaron a los detenidos a disposición de la Fiscalía. El general José Ramírez llegará a Valledupar para dar detalles sobre las capturas. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, escuchará testimonios de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastranas por los falsos positivos luego de la solicitud del excomandante del batallón La Popa, coronel Hernán Mejía, al juicio público que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre en la ciudad de Valledupar. En un operativo en la Jagua de Ibirico, 14 personas fueron capturadas y se decomisaron bienes valorados en más de 250 millones de pesos. La estrategia Cesar Territorio Seguro involucró a más de 60 policías y 6 allanamientos. Entre los detenidos está un individuo conocido como el influencer, quien al parecer utilizaba las redes sociales como medio para comercializar sustancias estupefacientes, haciéndola llegar a nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Habitantes de diferentes sectores del municipio del Paso Cesar se están viendo afectados por el rebosamiento de aguas residuales, razón por la cual le hacen un fuerte llamado al alcalde Jesús Ortiz. Miren, esto que aquí se ve no es el cielo, es el agua negra, las aguas negras que a diario están en nuestro barrio regadas. Miren, ya estamos cansados. Todos los alcaldes vienen con la misma, porque no es con este solo alcalde, han sido con todos. Este no tiene la culpa, él recibe el chicharrón, pero de igual se lo gana. Capturado Luis Javier Mejía Montero en Valledupar por el delito de acto sexual abusivo contra menor de edad de 14 años.
En la audiencia de imputación, la fiscal número 17 local Uri informó que Mejía Montero fue capturado en flagrancia mientras intentaba cometer el abuso. Asimismo, el acusado negó los cargos. La agente especial interventora Carmen Daza Orozco del Hospital Rosario Pumarejo presentó el informe de los primeros 100 días de gestión, resaltando el mejoramiento del servicio de salud. Por lo que les comentaba que no hemos logrado como ese equilibrio financiero, pero ya hemos hecho los respectivos estudios y ajustes presupuestales para iniciar el mes de octubre, el primero de octubre, con la formalización laboral de 14 auxiliares de enfermería que tienen más de 20 años de estar vinculadas a la institución. Y continuar el próximo año escalonadamente con la vinculación de personal de esta formalización laboral. En materia de servicios. 20 de julio a las 5 de la tarde en el parqueadero externo del Centro Comercial Mayales Plaza. Nos vamos a divertir, a cantar, a saltar. En el Centro Comercial Mayales Plaza se llevará a cabo el evento Tarde con Memo Orozco, donde toda la comunidad valduparense está invitada a compartir y disfrutar de este encuentro el próximo 20 de julio. Claro que sí, reiterar la invitación a todas las personas que nos ven, a los valduparenses y a los que nos ven fuera también, para que puedan venir este sábado 20 de julio a partir de las 5 de la tarde en nuestro parqueadero externo. Señoras y señores, Memo Orozco en Valledupar por segunda vez en nuestro centro comercial y estamos cuidando todos los detalles para pasar una tarde divertida con todos ustedes.